creo que nunca se planteó como una restauración. Sí, lo que pasa es que, bueno, los términos se pueden confundir. Ajá. O sea, hay un término que es el de rehabilitación, ¿no? Que normalmente es sinónimo de un cambio de uso. Rehabilitar es volver a dar vida a algo. Entonces, en ese caso, pues no era una rehabilitación porque nunca dejó de tener vida, ¿no? Bueno, la casa la construyeron los papás del arquitecto Rafael Ursúa. Estimamos que alrededor de 1904, además de las cuestiones funcionales, fue un lugar en donde yo lo llamo experimentar, ¿no? Como en donde hacía pequeñas modificaciones que tenían que ver también como con intenciones estéticas que tenía, ¿no? De cómo convertir la vivienda en algo más allá de lo utilitario, ¿no? En aproximarse a una idea de la estética que tenía, ¿no? Estuvo haciendo modificaciones constantes todo el tiempo, ¿no? Una cosita por acá y luego la movía y luego acomodaba las macetas de una manera diferente, abría una ventanita, cerraba una puerta, ponía un azulejo, siempre. Estuvo una casa que estuvo siempre en constante cambio. Todo lo que él pensaba, todo lo que él creía sobre la arquitectura, sobre el cómo vivir, sobre el ornamento, sobre, o sea, pues es como un manifiesto, ¿no? Por así decir, un manifiesto y a la vez una autobiografía, un autorretrato, ¿no? Él aquí no vino a hacer construcciones o ideas arquitectónicas, vino a vivir como él propondría que deberíamos vivir, ¿no? O sea, entonces también era una manera de vivir moderna, sin duda alguna, pero con este arraigo, con esta liga a la tradición, con esta amalgama pues, tan rica, ¿no? Que creo que pues, ahí radica el gran valor otra vez, ¿no? La decisión fue, pues vamos reparándola, ¿no? No lo van a ver ahí, pero allá arriba había puesto una viga rota, se rompió y pues al moverse la estructura, pues empezó a mover todo. La estructura del patio también estaba muy deteriorada por la humedad. Una estructura de madera se fue deteriorando con la humedad y al desnivelarse, pues toda la estructura se empezó a jalar y empezó a ver, pues ya había goteras por todos lados, deterioros que si no se atendían, pues podían causar mayores daños, ¿no? Normalmente este tipo de intervenciones o de obras de restauración, pues es ya para cambiar el uso, ¿no? Para hacerlo que es un centro cultural, que un museo, X, no, aquí era para que continuara haciendo lo mismo y mejor, ¿no? Entonces, había que escuchar a los usuarios, escuchar la historia, escuchar las nuevas posibilidades, ¿no? O los nuevos requerimientos, pues para que esta convivencia de tanto tiempo se siguiera dando. Cuando buscas en el diccionario restaurar, pues es como volver a su estado original, pero pues en esta casa, ¿qué es original? A propósito de lo que hablamos hace ratito, pues todo es original, ¿no? O sea, tuvo diferentes momentos y hay diferentes cosas, pero todo es absolutamente original. Cuando ya le entras a los temas de intervenir patrimonio, es, híjole, la gran disyuntiva donde hay que tomar decisiones. ¿A qué momento lo regresas o cuál de sus diferentes originalidades, ¿no? Entonces, en este caso era eso, era tomar decisiones con mucha valentía en algunos casos, de decir, a ver, pues esto sí será un nuevo capítulo, ¿no? Y formar parte del mismo concierto, o sea, es. Y sí, en algunas ocasiones costaba más trabajo, ¿no? Porque además, para Agus, más que para mí, había cargas históricas, había cargas así, pues que yo tenía que escuchar, ¿no? Y entender. Para él sí era a flor de piel, ¿no? Entonces, pues fue muy lindo irlo llevando. Y más lindo cuando el resultado, pues podemos decir que sí fue un éxito. Que también los cómos, pues era una gran decisión que tomar. Y ahora, bueno, es todo le llamamos como un departamentito, ¿no? Que bueno,
como es el más peleado, ¿no? O sea, es la parte un poco más nueva, pero también pues dialogando muy bonito con el resto de la casa, ¿no? Bueno, la parte, digamos, como técnica, ahora sí, como con R mayúscula de restauración, fue toda la estructura de madera del patio central, porque había columnas y había elementos de viguería ya que sin duda había que cambiar, pero qué miedo, o sea, hubo que dejar literal volando toda la estructura del claustro central para poder retirar viguería y columnas, rehacerlas, bueno, primero estudiarlas, porque hasta que las desmontas te das cuenta de los ensamblajes internos, ¿no? Que son interesantísimos, y entonces entender de qué manera hay que hacer, volver a hacer los elementos y entonces rehacer la estructura y volver a montar, ¿no? Había las columnas, pues ciertamente unas partes estaban enteras y están sanas, la madera sigue estando sana, pero otras no, y eso hacía que ya no, pues cámbienlo todo, no es importante que estén o no estén las columnas originales, ¿no? Obviamente replicamos la talla de la madera en el capitel, en el fuste, pero por ejemplo en la base, que era precisamente lo que había fallado por aplastamiento, por la humedad ascendente o el charpeo de las lluvias, claro, que también le afectaba. Entonces decidimos cambiar las bases por cantera. Entonces, por ejemplo, ahí sí fue ya literal una intervención. Una gran relevancia que tiene esta casa es eso, ¿no? Es mostrar con una vida real el cómo se puede vivir una casa de pueblo, pero también esta casa intervenida por este arquitecto moderno y ahora por arquitectos contemporáneos. Es como una gran lección, pero mucho más allá que de solo arquitectura, ¿no? Es una lección del cómo vivir, o sea, venir y pasar aquí de verdad es wow, ¿no? O sea, estar aquí, la convivencia se da de una manera, el tiempo pasa de una manera que hasta que estás aquí lo entiendes, ¿no? Y yo creo que ese es el gran aporte, volviendo a la pregunta, ¿no? De esta casa para las siguientes generaciones de arquitectura, de estudiosos de la arquitectura y de quien quiera entender la casa a profundidad, ¿no? Como concepto. Y quizá una de las cosas más halagadoras que nos han pasado es que después de 2 años de estar así en obras, desde que se desmontó toda la casa, que eso a lo mejor me tocó más a mí, hasta que fue así de, oye, ya va la familia para allá, pasaron 2 años, ¿no? Entonces cuando llegaron y así de, 2 años, pero pues ni le hicieron nada, ¿no? Ah, pero ¿qué le hicieron? Ajá. Y bueno, ese es lo mejor que puede haber, ¿no? O sea, como que Paco, lo logramos. Claro. O sea, uno de los como criterios de la restauración es como la mínima intervención, ¿no? O sea, mientras menos le hagas, mientras menos se note, mientras menos tengas tú el protagonismo y dejes que brille la obra original, pues mejor lo hiciste, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, pues creemos que sí se logra, ¿no? La gran pregunta en la conservación para mí es ¿cuál es el valor? ¿Por qué vale? ¿Y para quién vale? Y en ese sentido, pues, puede valer para una persona, para una familia, para toda una comunidad o para el mundo entero, ¿no?